Hoy queremos comentar con ustedes la resolución que acaba de tomar la Cámara de Diputados aprobando el informe de la Comisión Investigadora sobre espionaje militar y policial en democracia. Y es muy importante esta resolución tomada por unanimidad, porque establece en primer lugar que el espionaje que se analizó durante estos años fue una operación sistemática llevada adelante por los servicios de inteligencia militar y policiales, que fue ordenada por los principales jerarcas de las instituciones militares y policiales del país. Se siguió una continuidad. Después de la dictadura, se dieron órdenes expresas de seguir controlando y vigilando, en este caso, a la democracia. Y hay un aspecto que nos parece que es relevante en todo el desarrollo de este atentado contra la democracia y la libertad. Se infiltraron partidos políticos, organizaciones sociales, a la presidencia de la República, se pagó un ejército de infiltrados con dineros públicos, y uno de los elementos que recorre todo ese espinel de profusa documentación con sellos oficiales es la preocupación permanente por asegurar el mantenimiento de la impunidad de los crímenes de la dictadura. El especial interés en perseguir, en controlar a organizaciones de familiares, de presos políticos, a organizaciones de derechos humanos, de la izquierda, del movimiento sindical, también de los partidos tradicionales, las comisiones de las iglesias que eran receptivas, de las diferentes iglesias que eran receptivas a los planteamientos de verdad y justicia, el análisis y el seguimiento de quienes hacían denuncias, el seguimiento sobre quienes firmaron para anular la ley de caducidad, es una constante permanente a lo largo de estos años de espionaje. Por tanto, a nosotros nos parece que es muy importante este paso que ha dado el sistema político de condena de este plan contra la democracia. Estos argumentos, estas discusiones que se dieron durante 2 años en la comisión van a ser pasadas a la justicia. Pero al mismo tiempo implica un compromiso mayor, implica el compromiso de ser consecuentes desde el sistema democrático para desarrollar la voluntad política imprescindible y que no se tuvo durante un largo periodo para analizar este tipo de ataques a la democracia. Y nos parece importante, y cuando hicimos la denuncia en el 2016 decíamos, estamos planteando analizar todo el periodo, no queremos un análisis parcial y superficial para sacar alguna ventaja política. Entonces, analizamos las órdenes brindadas en el año 85 por el comandante en jefe del momento, que después, 2 años después, fue nombrado ministro de Defensa. Por tanto, quienes daban las órdenes de espiar estaban 2 años después en el Ministerio de Defensa. Pero también lo que pasó en los años 90 y lo que pasó en el último periodo de la historia del país, lo que fue el allanamiento clandestino a el local de Antropología en Humanidades, la falta de resultados en investigación sobre las amenazas del denominado Comando Barnais, amenazando de muerte a operadores judiciales, activistas de derechos humanos, al ministro de Defensa, al fiscal de corte, todo eso habla de una impunidad acuñada durante años. Por tanto, a nosotros nos parece que esto es un paso importante para empezar a rescatar la verdad histórica y para empezar a asumir compromisos democráticos del conjunto del sistema político, en el sentido de que cuando empiezan a aparecer manifestaciones de colectivos militares y demás chantajeando y amenazando la democracia, nos parece que una respuesta desde el punto de vista democrático es imprescindible. Eso es lo que requiere la coherencia de lo que votó la Cámara de Diputados hace pocas horas, seguir bregando porque nunca más espionaje y terminar con la impunidad.